buenas tardes, bienvenidos a Por la Libre. Soy Gabriela Medina y siempre es un gusto saludarlos, un placer permitirnos ustedes, a nosotros, hacerles a ustedes compañía. De verdad que es un privilegio, un placer, una bendición, como dicen por ahí. De verdad, el que usted en donde esté, porque no nada más nos ven aquí en Hermosillo, nos ven desde diferentes partes de Sonora, del país, de fuera de México también. Es de verdad un privilegio que siempre le agradecemos. ¿Desde dónde nos ve? ¿Desde dónde nos escucha? Cuéntenme. Ayer nos saludaban desde Cuba, por ejemplo, desde Nogales, desde Phoenix también, desde Los Ángeles nos ven también. Cuéntenme desde dónde nos ve o si está aquí en Hermosillo, en qué colonia nos está sintonizando. Recuerde que vamos en vivo a través de mi canal de YouTube, Gabriela Medina. Bueno, la Gaby Medina, así me encuentra en YouTube. Por supuesto, también vamos en vivo a través de mi página de Facebook, Gabriela Medina. Y me encuentra en cualquier red social como la Gaby Medina, todo pegadito, B grande Y, la Gaby Medina en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, donde me busque, así me encuentra. Y además lo invito a que me siga en mis redes y que siga también las redes de Sonidos Radio. Sonidos Radio está en Facebook, Sonidos Radio está en YouTube y sonidosradio.com.mx es la página en donde usted se puede conectar para oír música de los 80s, de los 90s, en inglés y en español todo el santo día. Y ya por la tarde se informa con nosotros por la Libre. Baje también la aplicación de Sonidos Radio para que usted lleve la música a donde quiera que vaya. ¿Cómo está? ¿Cómo le va este jueves 30 de mayo? Le digo, estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. ¿Quién anda por ahí ya? María Cristina Coronado Guzmán ya llegó. Claudio Aguilar Rubio también, buenas tardes. Alejandro Piña, muy bonitas tardes tenga usted. Dice, muchas gracias Alejandro, igualmente tocayo. La Perlita Vélez, saludos. Ya tenía rato que no te reportabas, Perlita, ¿eh? Erlinda Madrid, buenas tardes. Griselda Holguín, saludos, suegra, ¿cómo anda? Los invito a que, bueno, los invito a que nos ayuden a nosotros a compartir este noticiero para que cada vez sean más personas las que se unen a esta forma independiente, libre, así como su nombre lo dice, de hacer periodismo, de dar las noticias, pues, de informarnos. Hoy, ¿cómo andamos en Hermosillo? Hoy Hermosillo amaneció con temperaturas en la ciudad, pues calurosas, les decíamos, viene el calor y viene con ganas. De 16 a 19 grados esta mañana en Hermosillo, una humedad del 42%, la máxima para hoy esperada era de 37 grados. Ayer tuvimos 36, hoy 37 y yo se los advertí. Ahí viene la ola de calor con ganas, 39 grados esperamos el día de mañana, 18 la mínima sin probabilidad de lluvia, 18 grados la mínima para nosotros, eso sería calorcito en otras partes para nosotros, es una mañana que no está fresca, pero pues tampoco hace mucho calor, ya por la tarde sí, 39 grados, así que agárrese y prepárese porque el calor llegó y va a continuar por varios días. No espere que bajen las temperaturas en lo próximo. Mire, hoy Hermosillo despertó, amaneció, inició el día con una noticia lamentable, una noticia impactante, una noticia indignante, un feminicidio en la colonia Ley 57, al norte de la ciudad de Hermosillo. Una joven estudiante de 20 años fue asesinada y su cuerpo fue quemado después. Bueno, ya lo dirá la autopsia, pero tenía un cuchillo clavado en el cuello. Ya determinarán las autoridades si murió antes de que la quemara, no falleció calcinada. Pero el asunto es que esta situación ocurrió cerca de las 3 de la mañana, las 3 de la madrugada de este jueves 30 de mayo, cuando se reporta un incendio en un complejo de departamentos al norte de Hermosillo, le digo, en la colonia Ley 57, por la calle Mártires de Cananea, entre General Piña y Héroes de Caborca. Ahí llegan bomberos, se abocan a extinguir las llamas, a extinguir el fuego, y de pronto, cuando pueden entrar al departamento 224C de la calle Mártires de Cananea, que está en el segundo piso de ese complejo de departamentos que usted ve ahí, en el segundo piso, descubren el cuerpo calcinado de una mujer.
Estaba en el piso del área de sala comedor. Es un departamento chico con una recámara, sala comedor, un baño. Y ahí en el piso estaba el cuerpo de la joven Ámbar Dolores, de 20 años, estudiante de la Universidad Vizcaya, estudiante de arquitectura. Ahí estamos viendo a Ámbar, estudiante de arquitectura. Ella apenas desde el mes de febrero estaba rentando este departamento, originaria de Santana. Su cuerpo presentaba una herida en el cuello, en la parte media del cuello. Tenía una hoja de cuchillo enterrada en el cuello y además un trapo dentro de la boca. Según los vecinos, ella tenía un automóvil de la marca Ford de color blanco, pero en el momento del incendio no estaba el carro ahí. No estaba el carro cuando inició, pues, o se dieron cuenta los vecinos del incendio. Al lugar llegaron policías municipales, agentes de la MIC, del Departamento de Homicidios, elementos de la Sedena, incluso de la Sedena, personal del Departamento de Periciales, de Fiscalía, de SEMEFO. Ellos trabajaron ahí en el lugar, resguardaron también este sitio, este departamento, en donde lo que aparentemente era simplemente un incendio, que pudo haber sido pues de daños materiales nada más. Nadie se espera, pues, encontrar una macabra escena como la que encontraron ahí los bomberos, una joven con un cuchillo enterrado en el cuello. Veíamos ahí imágenes de Ámbar Dolores. Ella fue una estudiante destacada del CECITES en Santana. Ella participó incluso en el 2014 en la conferencia modelo de las Naciones Unidas, según el informe anual de actividades del CECITES Sonora. Del 2014, Ámbar Dolores formó parte de un grupo de 10 alumnos que acudieron a la segunda conferencia, a la 52ª conferencia modelo de las Naciones Unidas. Esta se llevó a cabo en la Universidad de Arizona. Ese año participaron estudiantes del plantel CECITES Puerto Libertad con 3 alumnos y del plantel Santana con 7. Entre ellos estaba Ámbar Dolores. Ella era una estudiante ejemplar, según lo han comentado, pues, quienes la conocían. Era una destacada deportista, taekwondoín. Ella era taekwondoín de alto rendimiento y su vida, pues, terminó de una forma horrible, trágica, una forma en la que ningún padre obviamente quiere perder a un hijo, pero yo creo que cuando un padre pierde a un hijo de esa manera, el dolor debe ser mayor todavía en cuanto a la impotencia, en cuanto a el coraje, en cuanto a el pensar lo que su hija sufrió antes de finalmente descansar. Recibir el cuerpo de su hija de la manera en que lo van a recibir, pues es algo que no nos explicamos cómo puede haber gente que se atreva a hacer eso. Las autoridades están investigando, la fiscal incluso dijo que hay pues especial atención, que habrá especial atención en este caso de feminicidio, que ha cimbrado no nada más las redes sociales, ha cimbrado a todo el que se entera en la ciudad y fuera de la ciudad de la forma en que le quitaron la vida a esta joven. Hay algo curioso, en el lugar se encontraba ella sola y fue un vecino el que se da cuenta, el que reporta, pero decían no estaba el carro, entonces pues ya es algo que investigarán las autoridades. También encontraron por ahí una bolsa con marihuana, pero esto muy importante. No lo digo para que usted piense que era de ella. Si era de ella, quién sabe. Lo digo porque cuando surge esta información en redes sociales, empiezan a justificar el asunto con que, ah, no, pues la muchacha tenía marihuana en su departamento. No juzguen, no saquen conclusiones que no nos corresponden y no hablen por hablar.
cuando se empezó a manejar que las autoridades habían encontrado marihuana en el departamento, la gente en redes sociales, bueno, es que no falta pues la gente que sin escrúpulos, que comenta nada más, que habla por hablar. No lo hagan de verdad, no lo hagan, porque nadie merece una muerte como la que tuvo esta joven ejemplar, según quienes la conocían. Incluso una persona, un joven, que en redes sociales dice fue pareja de ella en otro tiempo, no actualmente, escribió un relato. Veíamos ahí las imágenes, de hecho, una imagen que puso él con varias fotitos donde está ella y está él con ella. Y le voy a leer un pedacito de lo que él comentó. Ámbar Dolores Vázquez Ayala dice: vivirás por siempre. Por favor, no compartan información falsa, no oficial, no al morbo, sí al respeto de su familia. Honremos su alma y su ser solamente. Siempre la recordaremos, dice, como la joven inquieta, buscando soluciones o buscando ayudar a los demás. Siempre con esa sonrisa que la caracterizaba, siempre sencilla, siempre humilde y con un gran corazón. Fuiste un ser único, te diferenciabas de los demás por tus valores y tu buen corazón. Vivirás por siempre en nuestros corazones, te amaré eternamente. Santana está de luto y exigimos justicia. Y no nada más Santana exige justicia, todos, yo creo, todos exigimos justicia. Por ahí vi un comentario en redes sociales de alguien que decía, y dicen, y aún así se atreven a decir que las feministas exageran. De verdad, quien quiera minimizar la situación de violencia que enfrentan las mujeres actualmente, no en México, en Sonora y aquí en Hermosillo, ahí en su casa, con su vecina, en su escuela, donde están sus hijas, quien quiera minimizar la violencia que enfrentan las mujeres todavía, de verdad está muy mal. De verdad, la violencia está en todas partes. Y la violencia está hasta en juzgar a alguien por cómo se viste. Eso es violencia. La violencia está en que tu jefe, tu maestro o tu compañero te diga todos los santos días lo bonita que te ves y tú te tengas que aguantar para no sentirte mal o sentirte grosera o sentirte, no quiero decir la palabra, pero así, para que no te juzguen, pues, te tengas que aguantar. Eso es violencia. La violencia está en que en casa a nuestros hijos hombres les permitamos hacer lo que ellos quieran y a las mujeres no. La violencia está en que en casa a las mujeres les exijamos que ellas laven los platos, doblen la ropa, se encarguen de su cuarto y del de sus hermanos y que a sus hermanos no. Eso también genera violencia. Una cosa, señores y señoras, es que seamos buenos hijos y hagamos lo que los papás nos dicen y que cumplamos con tareas de la casa. Y otra cosa es que lo hagamos sin igualdad desde casa. Eso también genera violencia. ¿Por qué? Porque no porque ustedes le lavaban los pantalones y los calzones y las calcetas a sus hermanos toda la vida y se quedaban calladas, tienen que decirle a su hija que está mal porque no lo hace. Sus hijos también tienen manitas. Sus hijos también deben tener responsabilidades. Eso, señores, también es violencia. Y ustedes dirán, no compares, claro que comparamos, porque desde ahí empieza el sentimiento de superioridad de los hombres, desde la casa, el sentirse que ellos merecen más que las mujeres, el sentirse que la mujer vale menos que el hombre, el sentir que sus hermanas valen menos que ellos o que su mamá vale menos que su papá. Ah, no, espérense, a la mamá no la toquen, ¿verdad? No, mi mamá es santa y no me la toquen. Pero no te das cuenta cómo tu papá trata a tu mamá y tú lo permites. Eso también es violencia. Y desde ahí vienen este tipo de aberraciones, este tipo de formas
de vejar este tipo de formas de quitarle la vida a una mujer humillándola. Desde ahí viene la violencia. Trabajemos todos en eso. Una cosa es que nos asustemos cuando vemos esta información, este tipo de hechos, y nos quedemos calladitos y sigamos en casa, en el trabajo o en donde sea haciendo lo mismo. Entonces nosotros estamos contribuyendo a esa violencia. Y mire, no fue el único caso. Hoy por la tarde también, esta tarde aquí en Hermosillo, a las 3 de la tarde más o menos, se reportó un hecho en el que se encuentra una persona sin vida en el monte, entre el monte, por allá en el Boulevard Lázaro Cárdenas final, hacia el lado poniente. Esta persona era una mujer. Otro feminicidio. Esta mujer estaba tirada en el suelo, boca arriba, sin signos vitales, con signos de violencia y al parecer con un impacto de bala. Vestía pantalón negro con café, blusa café, de unos 30 a 35 años de edad. En el lugar se encontraron casquillos percutidos de arma de fuego, se desconoce el calibre, y este hallazgo de otra mujer asesinada fue también hoy aquí en Hermosillo, en el poniente de la ciudad. Insisto, no nada más escuchemos las noticias y digamos, ¡ay, cómo se atreven! Se atreven porque desde casa lo estamos permitiendo. No más violencia. Y a las autoridades que recuerden que hay una alerta que no han querido levantar. Por más feminicidios que ha habido, no la han querido declarar. ¿Quién? La gobernadora. Porque dice que aquí en Sonora no es necesario, no es como para que haya una alerta de género. Bueno, ese trabajo también le corresponde a la autoridad y tampoco lo está haciendo y tampoco lo está tomando en cuenta. Vámonos a un corte. Soy Gabriela Medina, estoy por La Libre con usted. Regreso con el tema del transporte. Está con nosotros Alfonso López Villa de Vigilantes del Transporte para hablar de cómo va la situación del servicio de transporte en Hermosillo al día de hoy y además, más adelante, toda la información que surgió en las últimas horas. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio. La familia Rendichica sigue creciendo. Es por ello que en Hermosillo ya somos 14. Visítanos en nuestra nueva estación, ubicada en Ignacio Salazar, esquina con López del Castillo, en Colonia Istezón Norte, donde podrás encontrar nuestras gasolinas Rendimega y Rendiultra, mejoradas con DuraFuel, fórmula única desarrollada con tecnología alemana para lograr que tu combustible dure mucho más kilómetros. Gracias a ti, la familia Rendichica sigue creciendo. En Por la Libre queremos que formes parte de nuestro equipo. Anúnciate con nosotros. ¿Tienes un negocio? ¿Ofreces un servicio? ¿O vendes un producto? Márcanos o mándanos un mensaje porque tenemos una propuesta para ti. Soy Gabriela Medina. Únete a nosotros y crezcamos juntos Por la Libre. Si sufres de sobrepeso, obesidad, diabetes, artritis, lumbalgia, hipertensión arterial y dolor articular o muscular, acude a Clínica Jing Yang. Terapias con laserpuntura, dietoterapia, estimulación sensorial y cromoterapia. Recupera tu salud sin medicamentos, 100% natural. Clínica Jing Yang. Te esperamos en nuestras ubicaciones. En calle Profesor Alfonso López Riesgo, 112, Fraccionamiento Altares, 261-9860. Y también visítanos en Morelia 80, esquina con Pino Suárez, en la Colonia Centro, 213-5096, Jin Yang. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal, Sonidos Radio. Tuvimos acceso al calendario. Listos, ya estamos al aire. ¡Ah, ya estamos al aire! Bienvenido, Alfonso López Villa, de Vigilantes del Transporte, ¿cómo estás? Muy bien. A la orden. Muy bien, Alfonso, ¿cómo va el transporte? Seguimos en las mismas, colapsado el sistema de transporte en Hermosillo. Sí, sigue colapsado. Pues los tiempos de espera, según la auditoría que hicimos hace dos semanas, están entre 1 y 53 minutos. Puede haber picos de más de una hora, ¿no? Entonces, el transporte sigue colapsado. De las 50 unidades que iban a entrar, en la auditoría nos salieron nada más 18. Así es. Y ya hace un mes, estamos a 30, ya ayer cumplimos un mes. Y esas unidades nuevas pues debieron haber empezado a trabajar desde el 29, ¿no?
porque esas no estaban dentro del centro pernocta y pues no había excusa para que no empezaran el 29. Sí, hay que recordarle a la gente que el 29 de abril iban a entrar estas 50 y las anunciaron. Entran 50 camiones nuevos el 29 de abril. Tuvieron el pretexto de que el 29 de abril fue cuando concesionarios y choferes cerraron el centro de pernocta. Así pero es. Como comenta Alfonso, esas 50 unidades no estaban ahí y nunca salieron. No. Y ni siquiera están todavía en la ciudad. No, por eso pues nos empezamos a diseñar la auditoría con algunas variables extras. Y pues salió que nada más andaban 18, ¿no? Tuvimos acceso nosotros al calendario de entrega. Sí. De 120 unidades. Que se supone que para junio, ¿no? Que de completar 120 unidades, cambiaron ya de armadora. Son 70 Mercedes-Benz que van a conseguir. Está el calendario para fines de junio. Uh-huh. Tenemos programada la auditoría nosotros para mediados de junio, pero yo creo que la vamos a mover al día último de junio, los a días ver cómo cierran. Para ver cómo cierran y si en realidad pues son los 120 camiones. De esa auditoría debe salir el respaldo para poder ya tomar acciones jurídicas, ¿no? Claro. En contra de las empresas que están operando. En la primera auditoría dijimos, pues hubo un inicio accidentado, los choferes tuvieron la mala leche de desgraciarle la vida a más de 100,000 usuarios. Sí. Con el bloqueo del centro pernocta y un llamado, o sea, siguen haciendo eso, no afectan al gobierno. No. No, están afectando al usuario. Y claro. Escogieron el día en que... iban a empezar estas empresas y para cuando mí, los chamacos regresaban de las vacaciones también. De Semana Santa, o sea, escogieron el día donde había más afectación para los usuarios y ahí ya pues nos desgraciaron la semana, no fue un día nada más porque fueron 2-3 días que estuvieron bloqueando y el transporte todavía sigue colapsado porque faltan choferes. Fueron 300 los que liquidaron, ¿no? Que ellos sí. También estaban exigiendo sus derechos, pero estaban lastimando los derechos de los usuarios. Así pero es. Fueron 300 choferes los que liquidaron y todavía no alcanzan a cubrir esas 300 plazas de chofer. También por eso dice la Dirección del Transporte, faltan camiones porque no pueden cubrir todos los turnos, pues uh-huh. No hay suficientes choferes. No hay, el último número que tenía yo que le faltaban 90 okay. Choferes. Y siguen. ¿Esto qué representaría? Pues 90 estamos entre hablando, dos turnos. Sí, son dos turnos. En promedio son 2.2 choferes por camión. Okay. Que se necesitan. Ponle aquí unos 45 camiones menos en la ciudad. Con la falta de estos choferes. Y ahorita pues están solucionando el problema con los camiones emergentes. Por ejemplo, la línea 8 trae camiones emergentes. Pero que sirven para maldita la cosa, ¿verdad? Pues, que son una garra lo que traen de camión. Así es, y sin tecnología, cobrándole a los estudiantes, con boletero, y pues sigue colapsado en términos generales. Yo no entiendo, Alfonso, por qué, si se sabe que en todas partes los camioneros están, no les gusta que les diga camioneros, los operadores, están cobrando con la mano, ¿por qué la autoridad sigue sin hacer realmente algo? Porque quieren ellos que cada persona que se suba al camión les pase un reporte, número de unidad, hora, en dónde, si ya saben cuáles son los camiones, si ya saben cuáles son los choferes, ¿por qué no hace algo la autoridad de manera generalizada, de ponerles un alto y quieren que cada usuario les esté reportando y actuar sobre cada reporte? Pero, ¿cómo vas a actuar sobre cada reporte si sabes que es general eso de que están cobrando dinero con la mano y que no están respetando, sobre todo, a los estudiantes sus pasajes gratis? Dos cosas, ¿no? La última información que tengo es que para agosto van a tener tecnología en los camiones. ¿Todos? Todos. Ok. O sea, ahorita van a seguir los emergentes, van a seguir cobrando con la mano, es el mensaje que me llegó. Y lo otro pues siguen cobrando con la mano y hay una rebatinga de recursos ahí. Sí. Obviamente al haber rebatinga de recursos puede que el servicio no sea sustentable y ojo, al no ser sustentable para hacerlo sustentable van a subir la tarifa van a querer subir la tarifa
Ok. Entonces, sí hay que tener... ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer los concesionarios antes? Los de Sictusa, pues. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de camiones emergentes, los que vienen, el total de camiones que van a andar circulando. Y la otra cosa es la información que nosotros vamos a tener en la auditoría a fines de junio. Sí. Ahí sí vamos a tener todo lo que estás mencionando, porque la auditoría nos sale número de unidad, okay, nos sale el lugar, nos sale la hora y ¿cuáles y las son condiciones, los que no están cumpliendo? Sí, y las condiciones de los camiones. Todo eso nos sale en la auditoría. Ahora, porque gastamos 3 horas en cada línea, o sea, sí es algún tiempo. Ustedes como agrupación Vigilantes del Transporte que está constantemente pendiente de lo que está ocurriendo, ¿consideran de verdad que si están batallando ahorita para meter los camiones nuevos y están llegando de 13, de 12, ¿tú crees que estamos a 30 de mayo? ¿Tú crees que en un mes van a llegar de fregazo 100 camiones? Pues el calendario que vi fue un pantallazo y le dije, ¿así mándamelo? Nomás. Sí, así me lo enseñaron y le dije, mándamelo. Espérate. Mándamelo por correo. Está bueno, te lo voy a mandar. Casi le hacías así cuando te enseñan un teléfono y tú solo le mueves. Sí, entonces le dije, mándamelo por correo, ya sabes, mi correo. Sí, ya lo tengo, mándamelo. Le y no llegó. Y no llegó. Recuérdale el correo. Sí, entonces, pero ahí sí, le vi el calendario, son los 120. Ok. Y eso es lo que vamos a revisar. A ver, okay, si es cierto que están los 120. O sea, les damos otro mes de ¿cómo se dice? De duda, pues. Les damos... De gracia. De gracia. No. Otro mes a ver si ahora sí cumplen. Sí, a ver si cumplen. Y pues ya sabemos que históricamente pues no lo han hecho. Pues no han cumplido. Ese, o sea, es el asunto. Ese es el antecedente que tenemos de que no se cumple. Claro. Y pues seguimos nosotros esperanzados a que sí. Hay que verlo con optimismo. Vienen los camiones nuevos, ahora hay otra cosa. 3 de cada usuario lo que quiere es llegar a tiempo. Y no están llegando a tiempo. Pero se están metiendo camiones nuevos y la estadística que hicimos el año, ajá, pasado, no sé si recuerdes, no le interesa al usuario. Lo que quiere, aunque sean litros de leche, pero quiero llegar, quiero que haya camiones, es lo que dice. Y lo que se está haciendo ahorita, pues se va a reemplazar los camiones, los botes mezcleros que andan circulando, sí, por los camiones nuevos, pero las frecuencias van a seguir igual. Ok, hay que trabajar en eso, pues. Sí, sobre todo la separación entre uno y otro camión. GPS ayudará para eso. El GPS y el centro de monitoreo que van a instalar ellos. Ok. Es el que tienen. A ver si se sirve, porque los centros de monitoreo que han presentado. Yo recuerdo cuando estaba la administración de Guillermo Padres, como reportera me tocó conocer uno que estaba por ahí cerca del Palacio Municipal, más o menos. Uh-huh. Uy, lo presentaron, las pantallas, mira, aquí va el camioncito, aquí lo vamos a ver y... Se acabó. Ese centro creo que duró nada más ese día. Por eso te digo, esa presentación, sí, ya no volvimos a saber. Sí, no, porque, más que lo sacáramos en los medios de comunicación. Sí, nosotros supimos que fue nada más para presentar los medios de comunicación. Pues así fue, de hecho. Y después ya se instaló formalmente en donde está la delegación de transporte, ya por las torres. Ok. Ahí se encuentra el centro Ubica ahorita. Muy bien. Y ahí están las pantallas, ahí nosotros lo visitamos y sí, no, pues ahí están. Ajá. Pero pues no los separan, no hacen nada, nada más están viendo. Ah, nomás los están viendo. Ah, mira, esos 3 van juntos y se recargan. Y si llega a haber una denuncia, pues para verificar si los datos que está dando el usuario, el denunciante, pues si son reales, si el camión iba en fulana parte, ajá, si corresponde el número y de no línea. Más. Y nada. Pero en el momento no se puede hacer nada. Chofer, espérate, vas muy atrás, vas muy adelante, nada. Dicen que es para eso y que tienen reuniones semanales con los operadores. Bueno, tenían, porque ya no. Ajá. Con los operadores, que era Sictusa, Portus y Siente, sí, cada semana con los gerentes operativos para ver todos esos detalles, ¿no? Pero en realidad la separación de los camiones debe ser instantáneo, ¿no? Sí, si un camión, claro, va adelantado, va en atrasado. En el momento. Es en el momento. La gente está esperando. Y en las auditorías que hemos hecho anteriormente, recordarás que si detectábamos 2 camiones pegados en la mañana, en la tarde andaban igual. Sí. O sea, no había quien les llamara la atención, no había quien les dijera algo. Y pues ahora hay que ver que estas empresas hagan su trabajo y que la separación entre un camión y otro... Si sea regular, ¿no? Y no tener los picos esos que tenemos de hasta 40, 50 sí, minutos hora entre uno y otro camión. Pues vamos a ver entonces, ya llevan un mes y no han cumplido, vamos a darles otro, a ver si cumplen. Muchas gracias. Pues tenemos que... pues sí, ya que son ellos los que el gobierno los está dejando hacer lo que quieran, el gobierno del estado, pues ya,
Entonces ahí, pues mira, ahí seguiremos esperando. Nosotros ya creo que ya vamos a empezar a proceder. ¿Legalmente? Sí, claro, o sea, son cosas que no se pueden dejar pasar. Derechos ahora, del usuario. Sí, ya ha habido muchos años que ha estado sucediendo eso. Nosotros hemos hecho las demandas, están ahí. O sea, no pueden decir que no las tienen, sí están. Algunas han caminado, por ejemplo, las que hemos hecho contra el Consejo Ciudadano Transporte, sí. Esas sí han caminado. Pero hay otras que no, que ahí siguen. Y yo creo que ya es necesario, como dijo el gobierno, que él va a ser el ente regulador y que va a exigirle a las empresas que cumplan. Uh-huh. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué te parece si el próximo jueves hablamos de esta forma de proceder legalmente, las que ya han emprendido ustedes y las uh-huh. que están por claro que emprender? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. El próximo jueves aquí te esperamos. Claro que ¿dónde estamos. Te encuentran, Alfonso? En Facebook, en Vigilantes del Transporte, en el grupo, y en Twitter, Vigila del Trans. Perfecto. Nos vamos a corte y volvemos rapidito con el resto de la información surgida en Hermosillo el día de hoy. Voy y regreso. Un minutito. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio. La familia Rendichica sigue creciendo. Es por ello que en Hermosillo ya somos 14. Visítanos en nuestra nueva estación, ubicada en Ignacio Salazar, esquina con López del Castillo, en Colonia Istezón Norte, donde podrás encontrar nuestras gasolinas Rendimega y Rendi Ultra, mejoradas con DuraFuel, fórmula única desarrollada con tecnología alemana para lograr que tu combustible dure mucho más kilómetros. Gracias a ti, la familia Rendichica sigue creciendo. En Por la Libre queremos que formes parte de nuestro equipo. Anúnciate con nosotros. ¿Tienes un negocio? ¿Ofreces un servicio? ¿O vendes un producto? Márcanos o mándanos un mensaje porque tenemos una propuesta para ti. Soy Gabriela Medina. Únete a nosotros y crezcamos juntos Por la Libre. Si sufres de sobrepeso, obesidad, diabetes, artritis, lumbalgia, hipertensión arterial y dolor articular o muscular, acude a Clínica Jing Yang. Terapias con laserpuntura, dietoterapia, estimulación sensorial y cromoterapia. Recupera tu salud sin medicamentos, 100% natural. Clínica Jing Yang. Te esperamos en nuestras ubicaciones. En calle Profesor Alfonso López Riesgo, 112, Fraccionamiento Altares, 261-9860. Y también visítanos en Morelia 80, esquina con Pino Suárez, en la Colonia Centro, 213-5096, Jing Yang. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio. Ya estamos de regreso en Por la Libre. ¿Quién anda por ahí? A ver, ¿a quién saludamos? No los hemos saludado, oigan, a ver. Ya saludamos a Claudio, a Alejandro, a La Perlita, a Erlinda Madrid. A Humberto Martínez, ya llegaste, Humberto, ¿cómo estás? Humberto Martínez desde Amarillo, Texas. Héctor Antonio Corrales Martínez también, saludos desde el Centro de las Artes, nos está saludando. Saludos, Héctor Antonio, a ti, hasta allá, hasta la Universidad de Sonora, nuestra alma mater. Claudia Lizeth Ortiz García, muy consternados, dice, muy consternada por la niña desaparecida. ¿Se sabe algo? Todavía no, todavía se sigue buscando a esta pequeña, si te refieres a la de San Luis Río Colorado, que es la que está desaparecida desde hace unos días, todavía no hay información. Ayer comentábamos que la buscan incluso en canales, la están buscando buzos en canales, la han buscado en 8 estados, están personas especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas, pues abocadas a encontrar. Itzel se llama, ¿verdad? Itzel. Y todavía no la han localizado. Claudia Lizeth Ortiz García dice también, y por la muerte de las mujeres, dice, por supuesto, en nuestra ciudad. Muy, muy lamentable, muy aterrador, comenta Claudia Lizeth. Graciela Martínez Moreno, compartido, muchas gracias, Graciela. Mike Quija, ya anda por acá el Mike, qué tristeza, dice, qué sociedad tan sucia y tan poco valorada está la vida, dice. Y qué tan poco valorada está la vida. Sí, de verdad, muy, muy, muy impresionante cuando pasa cerquita, ¿no? Cuando te das cuenta que esas cosas no pasan nada más lejos, no, pasan aquí, cerquita de nosotros. Amelia Morales, Dios la tenga en su santa gloria, esta jovencita. Otra más, y mujer también, sí, 2 feminicidios hoy en Hermosillo, 2 mujeres asesinadas en Hermosillo. ¿Qué está pasando? Comenta. Greco, ya llegó el Greco, Dios te bendiga, hermosa, y cuida
Y muchos saludos al equipo aquí, muchas gracias. Gracias, Greco. Ariday Vigil dice también exactamente, yo tengo dos niños de 18 y 10 años. Ellos me ayudan a limpiar la casa, lavar platos, hacer su comida si yo no estoy. Y eso no los hace menos hombres, al contrario. Saludos, Gaby, y bendiciones, felicidades a ti por decir lo que muchos no decimos. Pues yo creo que no hay que callarnos, ¿verdad? Y tampoco pensar que somos santos. Yo creo que todos nos equivocamos y tenemos que aceptar en lo que como sociedad, como padres, como hermanos, como familia, como compañeros de clase o de trabajo, nos hemos equivocado. Juan García, saludos, ánimo, Juan. Greco, aquí estoy, dice el Greco. Muy bien, Greco. Vámonos con más información. Vámonos con información surgida el día de hoy en Hermosillo. Mire, hoy la Dirección de Seguridad Pública Municipal emitió una alerta porque resulta que en Facebook están ofreciendo licencias piratas. ¿Cómo la ve? Tenemos por ahí la imagen que compartimos también en mi página de Facebook y que publicó Seguridad Pública Municipal, en donde mediante sus redes sociales informaron que detectaron la venta ilegal de la expedición de licencias para conducir. En grupos de Facebook están ofreciendo, ¿cómo la ve? Creo que en 1,200 pesos. Sí, ¿verdad, Jesús? En la imagen se ve, creo que 1,200 pesos. Pidieron a los ciudadanos que no se dejen engañar, porque recuerde que no es el que la vende nada más el que está incurriendo en un delito, es el que la compra también. Si usted compra una licencia pirata, usted está incurriendo en un delito. Si usted ocupa mayor información sobre el trámite de licencias, comuníquese al teléfono 289-5006. 289-5006, ese es el teléfono donde usted puede, así, pero de manera oficial, bien, correctamente, pedir información de las licencias. Se lo repito, 289-5006. Esperamos, ahí está la imagen, esperamos que esto no se quede nada más en una alerta ciudadana que lanza la Policía Municipal. Esperamos que se esté investigando, esperamos que tanto la Policía Municipal como la Fiscalía General de Justicia, como la Secretaría de Hacienda estén investigando quién está expidiendo estas licencias de conducir falsas. Y en otras cosas, en otra información, ayer a las 5 de la tarde se tomó nota de una persona lesionada en una riña. Esto en la Solidaridad, en el Boulevard Solidaridad y la calle Mendoza, en la colonia El Zaguaro. Solidaridad y Mendoza. Otra situación de la que tenemos que estar muy alertas. Mire lo que pasó. Un hombre de 51 años dijo que iba caminando por ahí, por la calle, por el Solidaridad y la calle Mendoza. Iba a la casa de su mamá y de pronto le sale al paso una persona de aspecto indigente y le exigió, no le pidió, le exigió dinero. ¿Le ha pasado? A mí sí, yo creo que a muchos. Muchas veces cuando surge el tema de los indigentes es como que pues no los juzgas, hay indigentes que no son violentos, hay personas que pues les va mal en la vida y hay que apoyarlos, pero sí hay muchos indigentes muy violentos. Y sí es cierto, ya no te piden, te exigen dinero. A este señor de 51 años, David, pues le exigió a este indigente que le diera dinero. Él se negó y lo que hizo el indigente fue amenazarlo con un cuchillo de cocina. Ahí se empiezan a pelear. Entonces, el presunto indigente, porque al parecer era un indigente, le causa heridas en el brazo y en el tórax a David de 51 años. Tras la agresión, el sujeto agresor huyó. En la otra persona, pues, las heridas tuvieron que ser atendidas en un hospital, lo llevaron a que lo valoraran, porque imagínese usted, por no quererle dar dinero a un indigente, le sacó un cuchillo y le provocó heridas en el brazo y en el tórax. Esto en la colonia
El Saguaro. Y en otra información nos vamos al poblado Miguel Alemán, en donde fue detenida Verónica, de 30 años, una mujer ahí en las calles Río Muerto y Palmitas, en el poblado Miguel Alemán, a eso de las 8:50 horas de hoy, porque resulta que la reportaron husmeando en los domicilios ajenos. Cuando la detienen, le encuentran un arma tipo cuchillo fajada a la cintura. Mire, esta mujer que usted ve ahí, muy sonriente, traía un cuchillo en la cintura y andaba husmeando en los domicilios ajenos, y por eso fue detenida en el poblado Miguel Alemán. Y en otra información, resulta que por allá, en una tienda departamental que suponemos que es Coppel, por allá en el Boulevard Quiroga y la Avenida de los Yaquis, una persona de 27 años salió con mercancía sin pagarla. Pero eso no es la novedad, eso no es lo curioso, porque hay muchos que roban en Coppel, hay muchos detenidos que quieren salir con mercancía sin pagarla de Coppel. Esta persona se subió nada más y nada menos que a una camioneta Lincoln Navigator de color negro, esta que ve usted aquí, y andaba robando, le alcanzaba para los rines, pero no para los tenis. ¿Cómo la ve? Resulta que los empleados de Coppel salen, la siguen y la van siguiendo, es lo que le llaman a la policía. La siguieron, ella iba en la camioneta y, ¿qué cree usted? Les aventó con la caja de los tenis, esa que vio usted ahí. Cuando la iban siguiendo, desde la camioneta les aventó con la caja de los tenis. Tengan, no me los voy a llevar, pero ya no me sigan, ¿no? La mujer les avienta con los tenis y la detienen finalmente en las calles Hermanos Talamantes y Callejón Mendoza. Ahí se localizó el vehículo abordado por quien había cometido el robo, se le detuvo y se aseguró la mujer, las cosas, el carro, todo. Pero le digo, en el camino, la mujer le avienta con la caja de tenis a los trabajadores que la iban siguiendo. Tenía para camioneta, para gasolina, sí tenía, pero no para comprarse unos tenis en la Coppel. ¿Cómo la ve? Y en otra información, también hubo un incendio por allá en la Nuevo Hermosillo. Ayer, como a la 1:00 p.m, se recibió una llamada de emergencia que indicaba que una de las habitaciones de un domicilio ubicado en Venado Bura y Capomo de la colonia Nuevo Hermosillo estaba, pues, ardiendo en llamas. Llegan bomberos, sofocan el incendio y la persona, el propietario, dice que al parecer se produjo porque hubo un cortocircuito del cableado eléctrico. Mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado al estar revisando las instalaciones de nuestras casas, para evitar este tipo de incidentes. Y hablando de instalaciones, vámonos con la información del mercado municipal. El mercado municipal, que ya hemos estado hablando de que urge que lo renueven, urge que lo arreglen por salud, por seguridad, por todo lo que usted quiera, no nada más porque se vea bonito, por la seguridad de las personas que vamos ahí, por la seguridad de las personas que trabajan ahí. Pues desde enero de este año, la Secretaría de Salud, a través de la COESPRISON, dice que ha trabajado con el patronato del mercado municipal para determinar de manera precisa cada punto que tienen que mejorar. La titular de la COESPRISON, Laura Lorena Robles Ruiz, dijo que se han efectuado verificaciones sanitarias en el lugar desde el inicio de este año, tanto de manera general como de manera individual, donde han trabajado de manera conjunta con los locatarios y el patronato. A cada uno de los locatarios, dijo, se les hizo ver de manera precisa cada uno de los puntos que tienen que mejorar en la infraestructura general del mercado, tanto en la física, sanitaria, techos, alambrado, limpieza, desinfección, baños y demás. Es una cosa que se tiene que renovar completa el mercado municipal. Todos dicen que hay que trabajar, pero todavía no le entran. La funcionaria estatal dijo que el dictamen general sanitario que se hizo al patronato, así como cada uno de los locatarios, les sirve de soporte junto con la de Protección Civil para que soliciten al INAH la autorización de algunas mejoras, ya que se trata de un edificio histórico. El INAH sigue siendo quien tiene detenido el asunto. Ahora tienen que coordinarse todos para que, le digo, por salud, por seguridad,
eso se arregle. Vamos a ver en qué para la cosa. Ya Coesprison entró, ya el INE entró, ya el ayuntamiento entró, los locatarios están dispuestos. Ahora falta que de verdad empiecen a trabajar, ¿verdad? Y ojalá que el mercado municipal se rescate con seguridad por el bien de todas las personas que trabajan ahí, de todos los comerciantes que están ahí, de los que el mercado es su vida y de los que el mercado es su lugarcito especial para ir a pasar un rato a gusto, sobre todo los adultos mayores. Muy, muy importante esta situación para ellos. Y mira, el día de mañana se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. El día de mañana se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y con motivo de esta celebración del 31 de mayo, de este viernes, la Secretaría de Salud informa que hay 19 centros para dejar de fumar. No hay pretexto. Si usted quiere dejar de fumar y se ha dado cuenta que solo no puede dejar el vicio, de verdad, acérquese a cualquiera de estos puntos en donde usted puede recibir orientación, puede ser ayudado a dejar el cigarro. No es cualquier vicio el cigarro, y el cigarro le puede quitar la vida. El director general de Salud Mental y Adicciones, Juan Manuel Tong Payán, comentó que para tratar el tabaquismo pueden acudir, ahí le va. Tome nota y usted vaya a donde usted pueda ir y a donde usted quiera ir. Pueden ir, por ejemplo, al Centro de Higiene Mental Carlos Nava, no porque usted requiera atención psicológica, porque usted requiere dejar de fumar y ahí lo pueden apoyar. Puede ir en la Unidad Obregón, en Agua Prieta y en Nogales también. En 11 centros de atención primaria de adicciones ubicadas en Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Caborca, en fin, en varios municipios. También está en el Istezón una clínica para dejar de fumar. Allí en el Istezón usted puede ir si eso no es derechohabiente. La clínica para dejar de fumar atiende a derechohabientes y a no derechohabientes de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Así que si alguien quiere dejar el cigarro, ahí están las puertas abiertas. Este instituto, esta clínica, está desde hace 19 años en el Istezón y actualmente está ubicada en el interior del CIAS, del Centro Integral de Atención a la Salud, Unidad Centro. El CIAS Centro, que es el nuevo que está en la 12 de octubre y la Nayarit. 12 de octubre y Nayarit. Ahí encuentra la clínica del Istezón para dejar de fumar. Muy, muy importante, de verdad, por su salud, por la de su familia, por todos los que lo rodean, trate de dejar el cigarro. Si lo quiere hacer y no puede, busque ayuda profesional. En otras cosas, para sensibilizar aún más a los niños sobre la discapacidad visual, sobre lo que es la discapacidad visual, tenemos unas imágenes muy bonitas de que en el Centro Estatal de Atención Visual, NEIDI, se implementó un programa que se llama Cuento Sensorial. Lo van a llevar a niños de educación básica de todo el estado, y la directora del DIF Sonora explicó que los maestros del Centro NEIDI le van a dar a los niños de manera clara y muy divertida una explicación sobre lo que es la discapacidad visual. En pocas palabras, que los niños entiendan desde pequeñitos lo que es no poder ver, lo que es para una persona invidente andar en la calle, lo que es para una persona invidente recorrer una oficina pública, estar en la escuela, en fin, vivir sin poder ver. Esta es una forma de írselos mostrando a los niños desde pequeños para que hagan conciencia y para que cada vez más haya respeto a las personas con discapacidad visual. En esta ocasión estuvieron en el kinder Elio Carlos Aganza Moreno de la colonia Pueblitos. Ahí niñas y niños de preescolar disfrutaron la narración de un cuento sensorial, o sea, lo están escuchando y están tocando cosas que les evocan pues algo del cuento.
Rita la Margarita se llamó el cuento. Pues los niños les amarraron una venda, un paliacate en sus ojitos para que no pudieran ver, pudieran nada más tocar y se pudieran dar cuenta de lo que es vivir de esa manera, vivir sin la vista o con algún problema de visión, pues. Ahí estamos viendo las imágenes. Qué bonita, es bonita labor, ¿eh? Es bonita labor írselos inculcando desde pequeños. Ya nos vamos a ir, ¿quién anda por acá? El Greco, ya te saludamos, ¿verdad, Greco? Tenemos deportes, y regresando de los deportes, le tengo una noticia que a mí me encanta, ahorita le digo por qué. Vamos con deportes, con Abel López. Buenas tardes, Gaby. Arrancamos con deportes por la libre. Pues hoy empieza el primer partido de la final de la NBA entre los guerreros de Golden State, los actuales campeones, ante los Raptors de Toronto, los sorpresivos dinosaurios que llegan por primera vez a una final de NBA. Bastante atractiva va a estar esta final porque por un lado llega un equipo de bastante experiencia con un equipo pues relativamente novato, aunque hay que decirlo, en ocasiones pues sacan la casta los equipos novatos para romper con esa fila de triunfos de un equipo pues bastante ganador como son los guerreros de Golden State. Así que hoy empieza el primer juego en punto de las 6:00 p.m. la final de la NBA. Y siguiendo con el básquetbol, ayer los Rayos de Hermosillo llegaron ya a 6 triunfos de manera consecutiva, derrotaron 96-88 al equipo de los Gigantes de Jalisco y pues se siguen manteniendo en el primer lugar en esta segunda vuelta de la Ciba Copa. En el béisbol de las Grandes Ligas, ayer en el triunfo de Cleveland 14-9 ante el equipo de Boston, Oliver Pérez se convirtió en el tercer mexicano con al menos 1500 ponches en las mayores. Gaby Auditorio, pues ¿quién creen que es el primero? Fernando Valenzuela con 2074 ponches, Giovanni Gallardo con 1584 y Oliver Pérez se une a esta selecta lista de pitcher con 1500 ponches allá en la Gran Carpa. La verdad que muchísimas felicidades y haciendo las cosas bastante bien el veterano Oliver Pérez. En otros resultados de las mayores, los Angelinos derrotaron 12-7 a Oakland, el equipo de Texas 8-7 el equipo de Seattle. En la Liga Nacional, el equipo de Pittsburgh 7-2 a Cincinnati, Miami derrotó a San Francisco 4-2 y Washington apaleó 14-4 al equipo de Atlanta. En información acá local que nos da muchísimo gusto, Joshua Valle aseguró pues su lugar allá en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, al calificar en cuarto sitio en la modalidad All Around, y lo está haciendo bastante bien según esta gran lista de y selecta lista de sonorenses que van a participar en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Se une a precisamente a Pamela Contreras en el karate, a Daniel Ramírez en natación, a Alejandra Valencia en tiro con arco, a Tonatiuh López en los 800 metros planos y a Edgar Rivera en el salto de altura. Mi nombre es Abel López y me encuentras en Era Deportiva. Muchas gracias a mi amigo Abel López, muchísimas gracias. Oigan, les decía, les tengo una nota que a mí me emocionó mucho porque me gusta mucho Alejandro Sanz. Hoy en la mañana se dio a conocer que Alejandro Sanz vuelve a Hermosillo. Va a estar presentándose en el Expo Forum el próximo 28 de noviembre. Ahí en Expo Forum el 28 de noviembre vamos a ir a cantar, a bailar y a enamorarnos con la música de Alejandro Sanz. Es que a mí me gusta mucho, pues. Mire, vino en 2016. Que a mí no me tocó ir porque vino en el cumpleaños de mi marido y tuve que
escoger entre Alejandro Sanz y mi marido. Y pues me fui a festejar al Beto, ¿verdad? Pero ahora ya le dije al Beto que no, que vamos a ir a ver a Alejandro Sanz y si no va él, pues ni modo, voy yo. Ya dijo que sí me va a llevar. Y si no me lleva, me voy. Pero bueno, esta mañana se dio a conocer que Alejandro Sanz viene a Hermosillo, va a varias ciudades de México, va a tener la gira, que así se llama, la gira del disco, que así se llama, el disco, aquí en México, en ciudades como Monterrey, Puebla, Mérida, León, Guadalajara, la Ciudad de México, y por supuesto va a tocar aquí Hermosillo en la penúltima fecha de su gira por México. Va a andar por Estados Unidos, en España, en tiempo récord, agotó las entradas para sus conciertos que va a ser en 4 estadios enormes de fútbol. Ojalá de verdad que aquí en Hermosillo también le vaya muy bien. No sé ustedes, pero yo sí voy a ir a cantar con Alejandro Sanz, con el favor de Dios. Así que bonita noticia con la que recibieron los espectáculos esta mañana en Hermosillo. ¿Tenemos el video, Jesús? ¿Sí? Le voy a contar algo que ya les conté en la mañana y que me dio mucho gusto. Miren nada más lo que me encontré en que mi mamá ayer. Ayer llegué a que mi mamá, porque así decimos nosotros por acá en Hermosillo. Llegué a que mi mamá y me encuentro este tesoro. ¿A poco no se les antojan? Está horneando mi mamá. Riquísimo, olía el pan. Ahí está, otro tesoro, me decían, las servilletas bordadas. Las servilletas bordadas que también mi mamá borda. Gracias a todos los que estuvieron comentando en la mañana, les compartí este videíto. Lo grabé ayer, cuando salí del noticiero, fui a casa de mi mamá y me encontré ahí este tesoro, les digo, que estaba horneando pan de vieja, riquísimo. Y entonces quise compartirles en la mañana este videíto. Y gracias a todos los que comentaron. Me encanta compartirles este tipo de imágenes o recuerdos o anécdotas de mi vida que a ustedes también les recuerda algo bonito de la suya. Les compartí, por ejemplo, el domingo una imagen de guamúchiles, porque mi papá llegó con guamúchiles el domingo. Los cortó por ahí en un árbol de la uni y llegó con guamúchiles. Años tenía sin comer guamúchiles. Pues se los compartí el domingo y resulta que todo el mundo también emocionado. ¡Uy! Me los comía con salsa sonora y limón y andábamos bajándolos con ganchos y demás. ¡Qué bonito, de verdad! Es compartir este tipo de anécdotas, este tipo de recuerdos tan, tan bellos con ustedes de nuestros mejores años. O, por ejemplo, en el caso del pan de vieja que hizo mi mamá y que les compartía las imágenes, me encantó hacerlos recordar a sus abuelas, a sus tías, a sus madres, a los que ya no las tienen con ustedes. Muy, 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 muy agradecida por sus comentarios y muy satisfecha por hacerlos, les digo, recordar esos bonitos momentos que han vivido en otros tiempos, en otras décadas, en su infancia o en su adolescencia, o muchos que todavía siguen viviéndolas, pues que todavía tienen la dicha, como yo, de tener a su mamá o a su abuela que siga horneando pan. Unos no las valoramos hasta que esos detallitos ya no los tenemos, hasta que de pronto alguien llega a casa de su mamá y quisiera volver a oler ese pan recién horneado y ya no se puede. Hay que valorarlas cuando las tenemos. Esos detallitos que después se van a convertir en recuerdos nada más. Gracias a los que están por acá. Fernando Félix Medina, saludos para la princesa Fernanda Félix. Hoy en su día. ¡Ay! Es que hoy es día de San Fernando. Muchas felicidades a las Fernandas, a los Fernandos. Felicidades a usted, Fernando Félix Medina, y a Fernanda Félix también. Muchas felicidades, María del Refugio Villafaña. A mí también me gustan mucho sus canciones y cómo canta Alejandro Sanz. Vámonos, María del Refugio, a oírlo, vámonos a escucharlo. En noviembre va a venir, en noviembre va a estar aquí en Hermosillo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias a quienes comparten esta transmisión. Gracias a quienes nos comentan, a los fans destacados también, que son los que más activos están en la página todos los días. Muchas, muchas gracias. Les recuerdo que a mí me encuentran como la Gaby Medina, B grande Y, todo pegadito así, sin espacios. La Gaby Medina en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas partes.
y también busquen las redes sociales de Sonidos Radio. Soy Gabriela Medina y los invito a que hagamos de este un buen día, tarde o noche, a la hora que nos vea. Los clásicos.